Buenas, buenas amigos, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien. Vamos a arrancar con el capítulo número 3 del caso 25 condenado a morir de Misterio del Pasado. La situación en la prisión Stonewall es preocupante. El asesinato de Kev O'Connell podría ser solo el comienzo. Desde que llegamos, uno de los convictos intentó escaparse. Y descubrimos que uno de los guardias estaba enriqueciéndose con peleas entre prisioneros, en las que participaba la víctima. Seguimos esperando para trasladar a Finlay Flanagan hasta que sepamos que Stonewall es segura para los prisioneros irlandeses y... Loren, el alcalde Shang Shaw te necesita en la prisión. Los prisioneros se están amotinando. ¿Un motín? Es lo que nos faltaba. Alístate. Vayamos de inmediato. No podemos dejar que la situación empeore. El trabajo forzado es una cosa, pero un asesinato es la gota que colmó el vaso. No pueden dejarnos aquí como animales en el matadero. Cálmense todos, si no quieren que el juez Lawson les extienda la condena. Les sugiero que regresen a sus celdas de inmediato. Estos policías no bromean. Vamos, camaradas. Oh, me alegro de que la situación se haya calmado. Muchas gracias, Capitán Floren. El homicidio tiene a todos muy agitados. Están más agresivos que nunca. No se preocupe, alcalde. Capitán Flon está a cargo. Sugiero que inspeccionemos la celda de la víctima otra vez, antes de que la cosa empeore. Los prisioneros de Stonewall están confinados en las celdas, pero la atmósfera está muy tensa. Debemos encontrar al asesino de Kev O'Connell ya mismo. La almohada de la víctima está rasgada. Kev pudo haber escondido algo allí, estoy de acuerdo. Inspeccionémosla. ¿Una bandeja con comida? No creo que las obras de Kev sean útiles, pero no me opondré a que tomes una muestra. Y ese cuaderno parece ser el registro disciplinario del alcalde. Rápido, debemos recuperar lo que está escrito. Caray, según ese registro, Kev O'Connell recibía constantemente sanciones disciplinarias del alcalde. La víctima asistía a la oficina del alcalde a menudo, pero debe haberse metido en muchos problemas. El alcalde no dijo que castigaba a Kev con frecuencia. Preguntémosle el motivo. Justo lo que buscaba. Mi registro disciplinario. Todos están recibiendo raciones reducidas como castigo por el motín. Más tabaco de mascar para mí. De hecho, alcalde, vinimos a hablarle del registro. Kev O'Connell aparece con frecuencia. No mencionó que lo castigaba tan a menudo. Se equivoca. O'Connell venía a mi oficina a menudo, pero no era por castigo. Venía a hablar. ¿A hablar? Kev no mantenía conversaciones muy sofisticadas. O'Connell era un criminal, pero me recordaba a mí. Se la pasaba peleando con los otros prisioneros y yo quería enderezarlo. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego, dice el señor. Si eso es todo, volveré a llenar informes del motín. Tengo muchísimos. Buen ojo. El alcalde tenía el bolígrafo en la mano derecha. Agreguemos diestro a su perfil.
Veo que aspirar las sobras de comida de la bandeja de Kev reveló un mensaje en la parte de abajo. Kev, deja de hablar o te tocará. ¿Deja de hablar? Alguien grabó ese mensaje para amenazar a Kev, pero ¿quién? Tienes razón, tal vez esa muestra de comida de la bandeja nos dé la respuesta. Vayamos con Viola de inmediato. ¿Por qué habrá una pepita de oro en la almohada de Kev O'Connell? Tienes razón, la víctima trabajaba en la cadena de prisioneros en la mina Bull. ¿Kev debe haber robado este oro de allí? ¿Sabrá Dorothy McVeigh de esto? Imagino que se enojará al saber que la víctima robaba su dinero. Hablemos con ella. ¿Está al tanto de que los prisioneros robaban de su mina, señorita McVeigh? Encontramos una pepita de oro en la celda de Kev O'Connell. ¿Qué? ¿Se robó otra? Esos malditos criminales se la pasan intentando robar en la mina, pero los guardias los mantienen a raya. Ese O'Connell era más tonto que un burro. Se metió oro en el bolsillo delante de mí. Tuve que mostrarle el dorso de mi mano derecha. Qué curioso. Dijo que no conocía a la víctima. ¿Se atreven a cuestionar mi sinceridad? Yo no soy un criminal, pero nadie le roba a McVeigh, ¡nadie! Esperemos que no haya hecho justicia por mano propia, señorita McVeigh, porque todos los homicidios se castigan. Sobre la muestra de comida de la bandeja de la víctima, ¿reveló algo sobre el autor del mensaje de amenaza? La comida sí era chili con carne, pero analizarla me sacó el apetito. Encontré partículas blancas en la comida y las identifiqué como escamas de piel seca del cuero cabelludo, en otras palabras, caspa. ¡Buah! ¿La comida tenía caspa de qué? Ya veo por qué no la terminó. Ah, pero la caspa no era de la víctima. Analicé la muestra con la máquina de ADN y descubrí que la caspa pertenece a un hombre rubio con ojos marrones y los ojos de la víctima eran verdes. Este rubio con ojos marrones tiene que haber escrito la amenaza en la bandeja de la víctima. Uno de los sospechosos coincide con la descripción. Colin James dijo no conocer a la víctima, pero la amenaza prueba lo contrario. El señor James quería silenciar a la víctima. Vamos a preguntarle qué quería mantener en secreto. Señor James, Capitán Flora encontró su mensaje de amenaza. ¿Por qué quería silenciar a Kev O'Connell? Supongo que ya no tiene sentido esconderlo. Ustedes frustraron mi huida. A decir verdad, Kev y yo íbamos a escapar juntos. Pensamos que tendríamos más posibilidades al ser dos. Pero Kev no sabía callarse. Hasta alardeó del plan con los otros convictos. No podía arriesgarme a que nos descubrieran, de modo que le escribí ese mensaje. Y como no quiso escucharlo, silenció para siempre, ¿verdad? A O'Connell lo mataron justo antes de que usted escapara. ¿Cómo podría matar a Kev? Era mucho más fuerte que yo. No podía pegarle lo suficientemente fuerte, ni con la mano derecha. Tenía que escapar, con o sin él. Aproveché el momento cuando me enteré de que había muerto. Sabemos que estaba desesperado por salir de la prisión, señor James. Ojalá esa desesperación no lo haya llevado a cometer homicidio, otra vez. En el dirigible, la reputación problemática de Kev O'Connell parece haberlo seguido a prisión, y tal vez hasta le haya costado la vida.
Dorothy McBain está furiosa con los reiterados robos de oro de la víctima. Y Colin James amenazó a Kev O'Connell para que deje de arruinar sus planes de huida. Seguimos sin saber quién tiene el motivo más fuerte para cometer un asesinato. Tienes razón. El asesino se deshizo del arma homicida en la mina Bull. Tal vez dejó algo más. Inspeccionemos el lugar otra vez. Ese cuchillo de ranchero tiene sangre. El asesino se deshizo del arma homicida aquí. ¿Habrá desechado este cuchillo también? A Kev no lo acuchillaron. Pero sí le cortaron un dedo. Tal vez lo hicieron con este cuchillo. Tomemos una muestra de la sangre. Estoy de acuerdo. Una caja de madera con un cráneo en la tapa es prometedora. Abrámosla cuanto antes. Florence, llevémosle la muestra de sangre que tomaste el cuchillo a Viola. Debemos saber si el asesino lo usó. ¡Santo cielo! ¡Esa caja contiene un dedo! Tienes razón, debe ser el dedo que le cortaron a Kev O'Connell de la mano. No quiero ni mirarlo. Llévenle el dedo a Dick, él podrá conectarlo con el asesino. Estoy acostumbrado a recibir cadáveres enteros, Florian. No es práctico ir recibiéndolos de a piezas. Este asunto no es gracioso, Richard. Tienes razón. Sé que están ansiosos por recibir una pista sobre el asesino, así que iré al grano. Examiné el dedo de la víctima de cerca y encontré una fibra de tela bajo la uña. Tiene que pertenecer a la ropa del asesino. Seguro el forcejeo le rasgó la ropa. Excelente pista. Estamos más cerca de descubrir al asesino. No es fácil esconder rasgaduras en la ropa. Iré al grano. Puedo confirmar que la sangre que encontraste en ese cuchillo pertenece a la víctima. Entonces este tiene que ser el cuchillo con el que el asesino le cortó el dedo a Kev O'Connell. Sin dudas, el grupo sanguíneo coincide con el de la víctima y además encontré fragmentos óseos en la muestra. Y eso no es todo. La sangre también tenía células epiteliales que no podían pertenecer a la víctima. A medida que uno envejece, las células epiteliales cambian. Se reduce la pigmentación y la piel se vuelve más fina. Kev O'Connell tenía 20 años cuando murió. Y estas células epiteliales pertenecen a un individuo de más o menos 40 años. Tienen que ser del asesino. Los números no mienten. El asesino que buscamos tiene más de 40 años.
Es hora de arrestar al asesino de Kev O'Connell. Sumaremos otro prisionero a Stonewall. De la verdad, el primero tiene que ser. Ah, le hubiesen metido un poco más de suspenso, che. Bueno, el alcalde de la prisión, mira vos, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué lo habrá hecho? Siendo que manejaba todo, ¿no? Jeremiah Shankshaw queda arrestado por el asesinato de Kev O'Connell. ¿Yo? Un asesino, tonterías. ¡Qué disparate! Un hombre con su posición. Encontramos su tabaco de mascar en el uniforme de la víctima. De veras, todo el mundo masca tabaco en Stonewall. ¿Qué nos dice el verso de la Biblia que escribió en la bola con cadena de O'Connell? Sabemos que le gusta aplicar disciplina espiritual. Tiene toda la razón. Pero por eso sé que matar es un pecado. Le temo a Dios. Sin embargo, mató a golpes a Kev O'Connell. Lo golpeó con una barra de metal con su mano derecha. Pues no, ellos, deje de mentir, de mentir al alcalde Zhang Xiao. Encontramos el cuchillo con el que le cortó el dedo a la víctima. Sí, yo maté a O'Connell, pero no tuve opción. Era él o yo. Amenazaron con enterrar vivo a mi familia. ¿Quiénes lo amenazaron? ¿De qué habla? Los italianos. No toleraron que hubiese un mafioso irlandés en la prisión y me obligaron a eliminarlo. Entonces es cierto, la mafia italiana controla Stonewall. Ya es malo que matara por ellos, pero ¿por qué le cortó el dedo? Eso me ordenaron. Me obligaron a hacerlo como advertencia a los otros convictos. Pero eso es todo lo que puedo decirles, ya hablé demasiado. Tienen que creerme, no quería hacerlo. Estaba protegiendo a mi familia. Lo hecho ya está. No nos deja otra opción. Queda arrestado por el homicidio de Kev O'Connell. Alcalde, no hay nada más deplorable que un oficial de la ley que se deja atrapar por las redes del crimen. Esta corte lo acusa de asesinar a Kev O'Connell, quien, si bien era un criminal, se encontraba bajo su cuidado. ¿Cómo se declara? Culpable, señoría. Fue un cobarde. Me dejé amenazar e intimidar. Dejé que el miedo manchara mi integridad. Dice que los italianos lo obligaron a eliminar al señor O'Connell. ¿Sigue negándose a darnos detalles sobre la operación? Juez Lawson, por favor, debo considerar la seguridad de mi familia. También me preocupa su seguridad. Años y años ejerciendo autoridad sobre los prisioneros y ahora se convertirá en uno de ellos. Lo condeno a 25 años de prisión. Ay, me lo merezco, señoría. Soy una desgracia para mi profesión y para mis creencias. De regreso en el dirigible. Cuando vinimos a Coyote Heart, George, pensé que la sospecha de que los italianos controlaban la prisión Stonewall era falsa. Parece que me equivoqué. Eso parece, jefe. El alcalde asesinó a su prisionero irlandés bajo órdenes de la mafia italiana. Esto es muy engorroso. Una investigación de esta magnitud se interpondrá con mis compromisos sociales. De cualquier modo, si la prisión Stonewall está bajo la influencia de la mafia italiana, debemos intervenir. Bueno chicos, terminamos con el capítulo número 3, Atrapamos al asesino. Los voy a estar esperando en el próximo video para ver la investigación adicional. Les mando un beso y un abrazo grande, grande como el sol. ¡Mua! Bye.